Gestión de gobierno, nos encontramos en el hall del Ministerio de Economía, donde esta jornada, esta mañana, se va a presentar el libro 12 años de estabilidad económica. Un informe completo que resume las políticas y programas que implementó el gobierno en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo, que consolidó al país como la economía de mayor crecimiento a nivel de Sudamérica. Ya cuenta el evento con la presencia del presidente Evo Morales. Lo dejamos entonces con el desarrollo de esta presentación. Sergio Cusicanqui, viceministro del Tesoro y Crédito Público, además del compañero Omar Yugra, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Agradecemos la presencia del señor René Martínez, director general ejecutivo del Servicio Nacional del Patrimonio del Estado, señor Pablo Ramos, presidente del Banco Central de Bolivia, señor Mario Cazón Morales, presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, señora Nancy Cintia Bolaños Moya, directora ejecutiva del Registro Único para la Administración Tributaria. Agradecemos la presencia de las organizaciones sociales, además de los medios de comunicación, invitados e invitadas que nos acompañan en esta jornada. Hoy se presenta el libro denominado 12 años de estabilidad económica, donde se muestran los principales logros y resultados alcanzados por la economía boliviana desde el año 2006, año en el que se implementó el modelo económico, social, comunitario, productivo por nuestro hermano presidente Evo Morales. A continuación les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie, ya que vamos a entonar las sagradas notas del himno al Estado Plurinacional de Bolivia. Hermanas y hermanos, ¡que viva Bolivia! ¡Viva! Agradecemos a la banda de música del Comando Departamental de la Policía Boliviana. A continuación, vamos a dar paso a la exposición del libro a cargo del Ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Mario Alberto Guillén Suárez. Muchas gracias, buenos días. Saludar la presencia de nuestro hermano Evo Morales, realmente es un gusto tenerlo aquí por segunda vez desde que hemos inaugurado el edificio. Saludar también al hermano Eugenio Rojas, al hermano René Martínez, don Pablo Ramos, a nuestros viceministros, a la representante de la CAF, a nuestros movimientos sociales. Realmente para mí es un honor presentar hoy día este libro de 12 años de estabilidad económica. ¿Por qué es importante haber editado este libro, haber publicado este libro? Es porque queremos reflejar cuál es la situación, cuáles son los logros de materia económica desde el año 2006. El año 2006 se toma la decisión de la nacionalización de los hidrocarburos, se toma la decisión de recuperar la propiedad de nuestros recursos naturales, y eso lo que nos ha encaminado es a poder redistribuir esa riqueza que tenía el país. Estos 12 últimos años
el país ha sido un referente en el contexto internacional. Somos uno de los países que más ha crecido en la región. Y por eso es que este libro lo que quiere es reflejar todos esos logros económicos. El libro está dividido en 10 capítulos, donde principalmente estamos reflejando nuestros logros desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de tesoro, la deuda. Estamos viendo el tema impositivo, el tema financiero, el tema de pensiones y principalmente estamos posicionando a nuestro país en el contexto internacional. A continuación quiero hacerles un resumen de lo que tiene el libro, recalcando no solamente todo lo que tiene, por si no estuviéramos aquí varias horas de lo que realmente dice el libro, pero he querido recalcar o he querido resaltar los principales logros, los principales puntos importantes, y eso es lo que quiero mostrarles en esta presentación. Lo primero que quiero mostrarles es cómo está Bolivia en el contexto internacional. Desde el año 2006, Bolivia es uno de los países que más ha crecido. De ser uno de los países con menor crecimiento en la región, hoy día tenemos la suerte o el privilegio de haber sido el país con mayor crecimiento en 5 años, en los últimos 4 años seguidos, y el 2009, donde teníamos un entorno internacional bastante desfavorable, donde los países no solamente no crecían, sino decrecían, y Bolivia el año 2009 ha tenido un crecimiento y los últimos 4 años seguimos siendo los referentes de crecimiento. ¿Por qué es este crecimiento? Básicamente porque hemos implantado este modelo económico, social, comunitario, productivo, que principalmente lo que hace es adueñarse o aprovechar nuestros recursos naturales para que estos recursos también estén invertidos en los sectores generadores de ingreso y empleo y así poder generar los excedentes para redistribuirlos entre nuestra población. Básicamente así de sencillo es nuestro modelo, principalmente porque redistribuimos, porque nos aprovechamos nuestros recursos naturales, pero también porque invertimos en nuestro sector productivo que nos genera ingresos y nos genera también empleo. Esto nos ha llevado a tener un crecimiento estable todos estos últimos años. En promedio, desde el 2006, hemos crecido 4.9%. ¿Qué es lo interesante o lo importante de esto? Es que nuestro crecimiento no es como en algunos países de la región que fluctúa, digamos, crece un año mucho, el otro año decrece, sino que nosotros hemos tenido una estabilidad en nuestro crecimiento. Este promedio de 4.9 está explicado principalmente porque todos estos años hemos crecido encima del 4%. El año 2009, que ha sido el año más complicado por el tema de la crisis internacional, la crisis financiera internacional, hemos sido el país de mayor crecimiento y hemos podido crecer a 3.36%. Y si esto lo vemos en lo que es el tamaño de nuestra economía, vemos que el 2006 teníamos un país con 9.500 millones de dólares de producción, de producto interno, y hoy día estamos con 37.700 millones de dólares como producción, como nuestro PIB nominal. Esto es al año 2017. Este año prevemos llegar ya cerca a los 40.000 millones. Alguna vez el presidente y el vicepresidente apostaban cuándo íbamos a llegar a estos 40.000 millones, y esta realidad o este sueño de los 40.000 millones está bastante cerca. Creemos que ya en el año 2025 vamos a estar cerca de los 50.000 millones. Y si vemos que estamos haciendo un trabajo de actualización de la base del PIB, porque nuestra base es del año 90, estos 50.000 va a llegar más antes de lo que se preveía, porque nuestra producción con el año 90 está subestimada, y cuando nosotros actualicemos nuestra base vamos a tener un PIB mucho más grande del que estamos mostrando actualmente. ¿Cuál es uno de nuestros secretos o de nuestra base, de nuestro modelo? Básicamente es la inversión pública. Y esta inversión pública lo que hace es dinamizar nuestra economía. Ahora, ¿qué es importante ver de nuestra inversión? Es que mucho de esta está destinada al sector productivo. Esta línea verde que vemos aquí es lo que nosotros invertimos en nuestras empresas sociales, en riego, en agua, para mejorar nuestra producción.
La línea anaranjada es nuestra inversión en el tema social. Y si ustedes se fijan, también estos déficits de infraestructura que tenía nuestro país, lo estamos subsanando con una gran cantidad de inversión, pero también no estamos dejando de lado la inversión en el tema social y la inversión en el sector productivo, que es la que nos va a dar réditos para que el país siga creciendo. Un tema también que es muy importante es ver cómo financiamos esta inversión, porque mucha gente habla de la deuda externa, mucha gente nos critica la deuda externa, pero básicamente, si ustedes se fijan en este cuadro, el 80% de nuestra inversión viene con financiamiento interno, vale decir, de lo que nosotros generamos. Y otro 20% son recursos externos que nosotros nos financiamos. Pero ¿qué es lo importante? Miren cómo ha cambiado la matriz de financiamiento. El 2006, básicamente, todo nos financiábamos con préstamos, todo nos venía de afuera, y lo que nosotros generamos era una menor parte. Hoy por hoy, lo que viene de afuera es lo menos, y todo lo que nosotros estamos financiando, el 80%, lo estamos generando internamente. Y eso es importante porque nos ha permitido tener soberanía en nuestras decisiones y soberanía en el manejo de nuestros recursos. Otro punto importante es el tema de nuestras reservas internacionales. ¿Y por qué es importante? Porque las reservas lo que hacen es generarnos un respaldo a todo lo que nosotros hacemos. Ahora, generalmente cuando uno habla de números, 10.000, 13.000, es un número. Lo que nosotros deberíamos fijarnos es cuánto de esto representa de nuestro Producto Interno Bruto. Y además, ¿para qué sirven las reservas? Las reservas sirven para hacer un respaldo para nuestras importaciones, para nuestros depósitos en dólares, y nosotros el año 2017 hemos cerrado con 10 mil millones. Estos 10 mil millones aproximadamente representan casi 10 meses de importaciones, representan casi 5 veces los depósitos en dólares de nuestra gente. Vale decir que si mañana pasara una cosa totalmente anómala y no entre un solo dólar más a Bolivia, nosotros podríamos subsistir con 10 meses importando lo que necesitamos, o le podríamos devolver 5 veces lo que la gente ha depositado en nuestro sistema financiero. Por lo tanto, más allá de un número de 10.000 o 13.000, lo importante es que estas reservas internacionales siguen siendo suficientes para que podamos dormir tranquilos, para que el país pueda caminar y sentirse respaldado por estas reservas internacionales. Otro punto importante, y ese también lo que mucha gente nos dice, fruto de nuestras políticas sociales, fruto de haber incrementado nuestro salario mínimo, de haber mejorado la calidad de vida de nuestros trabajadores con un segundo aguinaldo, nos criticaban y decían, la gente no va a invertir en Bolivia, la gente ya no quiere abrir sus empresas. Y este es un cuadro bien importante porque vemos que nuestra base empresarial en Bolivia al 2017 está casi en 300 mil empresas vigentes. Y si ustedes se fijan, desde el 2006 se han creado 231.197 empresas. Sigue nuestro empresariado creando empresas, el boliviano sigue creyendo en nuestra economía y por lo tanto, si ustedes se fijan, sigue creciendo nuestra base empresarial. El año 2013 es cuando se empieza a pagar el doble aguinaldo y realmente es cuando empiezan nuestras empresas a crearse de mayor manera. Entonces, estas reformas laborales que nosotros hemos hecho, más allá de haber ahuyentado la creación de empresas, hace que nuestra economía siga teniendo nuevas empresas, los empresarios sigan invirtiendo en nuestro país, y es una cosa que nos deja tranquilos porque hemos mejorado la calidad de vida de nuestros trabajadores, pero también hemos mejorado la expectativa de los empresarios para seguir invirtiendo en Bolivia. Un tema también que es importante si vemos desde el punto de vista presupuestario o de gasto del Estado es el tema cómo hemos gastado en dos temas importantes, principalmente educación y lo que es salud. El año 2006 se invertía 3.256 millones de bolivianos en lo que era educación. El año 2017 hemos invertido y hemos gastado 20.302 millones de bolivianos en el tema de educación. Vale decir que desde el 2006 hemos crecido en 524% el gasto en educación desde el punto de vista presupuestario.
Y en el tema de salud, en el año 2006 se habían gastado 2.468 millones de bolivianos y el 2017, entre inversión y gasto en salarios a nuestros médicos, hemos gastado 18.304, vale decir que hemos incrementado en un 642%. ¿Por qué pongo defensa y gobierno al lado? Porque generalmente nos critican y nos dicen, ustedes gastan más en el tema de defensa y gobierno que es en lo importante que es salud y educación. Y eso es mentira. Si ustedes se dan cuenta, en educación hemos crecido 524%, en salud 642%, en defensa 239% y en seguridad ciudadana hemos crecido 300%. Vale decir que el esfuerzo del Estado ha estado principalmente abocado en educación, en salud, en seguridad ciudadana y en defensa en beneficio de los bolivianos. Otro tema que es importante es mostrar cómo están nuestras entidades autónomas. El 2006 recibían 6.600 millones de bolivianos. El 2017 hemos invertido, les hemos transferido a nuestras entidades autónomas casi 19.357 millones de bolivianos, que se traduce principalmente en mejores condiciones de vida, en mayor capacidad de inversión por parte de nuestras entidades autónomas. Un punto importante aquí mostrar es lo que van recibiendo nuestras universidades públicas y esa es una garantía que nosotros le hemos dado a nuestras universidades, a nuestros jóvenes para seguir estudiando y en ese sentido la inversión en el tema de universidades ha seguido creciendo y lo vamos a seguir haciendo porque creemos en la educación y creemos que nuestros jóvenes tienen que seguir educándose. Un tema también que es importante es mostrar cómo está nuestra deuda pública. El año 2006, el 52% de nuestro Producto Interno Bruto era deuda externa. Hoy día estamos en un 25% y si vemos nuestra deuda interna estamos en un 12%. ¿Por qué es importante mostrarles estos? Porque básicamente la inversión o lo que nosotros hagamos para mejorar la calidad de vida de los bolivianos, para reducir el déficit en infraestructura, tiene que venir, como les decía, de la fuente interna, pero también tenemos que acudir al sector externo. Y algunas personas critican porque muestran un monto de deuda que en teoría es alto, pero la deuda debe estar en función también de la capacidad de pago de la gente. O sea, si mañana ustedes mejoran su salario, también pueden prestarse más para satisfacer sus necesidades. Y en este caso nosotros el 25% de nuestro PIB, que no se compara al 52% con el que hemos encontrado el país, es deuda externa. ¿Por qué es importante ver? Porque los organismos internacionales dicen que una deuda óptima o un máximo de deuda óptima debería ser el 50% del Producto Interno Bruto. Vale decir que nosotros estamos en la mitad de ese óptimo, tenemos todavía espacio para seguir endeudándonos, pero lo principal de esto es que toda la deuda que nosotros hemos ido contrayendo estos años ha sido destinada a inversión pública. Ya no nos prestamos para pagar sueldos, nos prestamos para invertir en el pueblo boliviano, en infraestructura y en, como os decía, en el sector productivo. Otro punto importante es cuánto es. Estamos hablando que el 2017 hemos cerrado con 9.428 millones de dólares en deuda externa y si eso lo comparamos a esos 37.000 millones que es nuestro Producto Interno Bruto, realmente estamos con una buena situación desde el punto de vista de deuda. Otro tema que es importante es mirar lo que nos ha pasado desde el punto de vista de la generación de ingresos. El país ya no es aquel país que solamente depende del sector externo, sino es un país que sus principales ingresos provienen del de la recaudación interna. Si ustedes se fijan, el IVA, el IUE y el ITE, que son estos, el amarillo, el verde y el gris oscuro, pues representan casi el 60% de los ingresos que recibe el país. Entonces, cada vez estamos generando más ingresos, cada vez dependemos menos de los ingresos externos, y eso nos permite respirar tranquilos, porque también la mayor cantidad de gastos que tenemos respecto al tema corriente y el de inversión, provienen de la recaudación que nosotros tenemos al interior del país.
Un tema también que hemos ido mejorando y que es un hito lo que hemos hecho es el tema financiero. Aproximadamente hoy día tenemos 10 millones y medio de cuentas en el sector financiero. Vale decir que aproximadamente cada boliviano debería tener una cuenta en el sistema financiero, y eso es importante porque estamos llegando con esta democratización de los servicios a la gente. Y si comparamos el 2006, teníamos 3.600 millones de dólares en el sistema financiero y hoy día tenemos 23.500 millones de dólares en nuestro sistema financiero. Vale decir que hemos multiplicado por 8 la cantidad de plata que está en nuestro sistema financiero, y eso tiene dos explicaciones. Primero, es el excedente y la capacidad de ahorro que le hemos generado al boliviano para que pueda depositar su dinero en el sistema financiero, y por el otro lado, es la confianza que le hemos dado al boliviano en su sistema financiero. Hoy día tenemos un sistema financiero estable, fuerte, y la gente confía en los bancos, por lo tanto, va y deja sus ahorritos en el sistema financiero. Y si vemos desde el punto de vista del otro lado de la balanza, vale decir, todo lo que se ha colocado, desde el 2006 que teníamos 3.380 millones de dólares colocados para préstamos, hoy día estamos hablando de 22 mil millones de dólares que se han colocado en el sistema financiero. Pero lo más importante de esto es ver el porcentaje de mora. El año 2005 éramos líderes en la región por ser el país más moroso. Teníamos una mora aproximadamente del 10%, va a decir que de cada 100 que se prestaba, 10 no se pagaba. Y hoy por hoy, en 2017, estamos con una mora del 1.7%. Nuevamente, esto es fruto de una capacidad de nuestros empresarios de generar flujo, de generar ingresos, que le permite también cumplir con sus obligaciones en la banca. Y esto nos da también una señal de la fortaleza de nuestro sistema financiero. Pero más allá de eso, el año 2013 nosotros emitimos una nueva ley de servicios financieros. Que esta ley de servicios financieros estaba abocada, tenía dos objetivos. Principalmente era el mejorar la calidad de vida para nuestros pobladores con el acceso a la vivienda, y mejorar la calidad de financiamiento de nuestros productores. Vale decir, queríamos vivienda y queríamos producción. Desde el año 2013 tenemos 53.132 familias que han accedido a un crédito para comprarse vivienda, con nuestro crédito de vivienda de interés social con tasas reguladas, y eso nos ha generado 2.390 millones de dólares que se han prestado para adquisición de vivienda. Y si vemos desde el punto de vista de nuestros productores, el crédito ha subido hasta 9.000 millones. Si vemos el anterior número donde les mostraba que casi el 21 mil millones era el total de la cartera, la mitad de esa cartera se ha prestado a nuestros productores. Vale decir, son 535 mil nuevas operaciones que se han generado para prestar estos 9 mil millones. Hemos mejorado el acceso al crédito de nuestros productores principalmente, y eso cumple con el objetivo de nuestra ley de servicios financieros de generar la calidad productiva y volver a nuestro país en un país productor antes que un país comerciante. Otro tema que también es importante es la reforma del sistema de pensiones que le hemos hecho el 2010. El 2010 teníamos aproximadamente 30 mil jubilados. En casi 14 años de la vigencia de la anterior ley se habían jubilado 30 mil personas, y en la vigencia de nuestra ley desde el 2011 hasta el 2017 hemos jubilado casi 90 mil nuevos jubilados. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se está jubilando porque tiene mejor acceso a la jubilación y tiene mejor perspectiva de una mejor jubilación, y eso es lo que nos ha llegado a tener casi 90 mil nuevos jubilados. Pero un tema también que es importante es ver cómo ha crecido la gente que hoy aporta a las FPs. El año 2011, cuando se creaba la ley, teníamos aproximadamente 1.300.000 personas que estaban inscritas en el sistema de jubilación, y hoy día casi 2.200.000 personas están inscritas en nuestro sistema de pensiones.
si más o menos vemos que la población económicamente activa está en 3,5 millones a 4 millones, estamos hablando que la mitad de los trabajadores están inscritos hoy día en el sistema de pensiones. Y ese es un punto importante porque estamos generándole condiciones a nuestros trabajadores para que en su vejez puedan tener una renta de jubilación. Otro punto importante es todos estos logros que hemos hecho en materia económica, si no vinieran con un respaldo social, estaríamos fracasando. Por lo tanto, aquí lo que quiero mostrarles es cómo nos ha ido desde el punto de vista social. El 2005 teníamos que el 60% de nuestra población era pobre moderada y teníamos aproximadamente que el 38% estaba en pobreza extrema. El 2017, de este 38%, desde 38 hemos bajado a un 17% y de este 60% que era pobre hemos bajado a un 36%. Vale decir que hemos bajado entre 24 y 20 puntos la pobreza. ¿Falta por hacer? Sí, pero realmente lo que se ha hecho es importante y si nos comparamos con los otros países de la región y del mundo, somos el país que más ha logrado respecto a la reducción de la pobreza extrema y de la reducción de la pobreza moderada entre todos los países. Y un tema que también es importante mostrarles es cómo ha cambiado la estructura social del país o la estructura de ingresos. Antes teníamos un triángulo donde la base era los pobres, los de ingresos bajos, y representaba el 61% de nuestra población. Hoy tenemos que esa base de pobres ha rebajado del 61% al 37% y hemos incrementado nuestra gente de ingresos medios del 35% al 58%. Vale decir que más o menos hemos incrementado nuestra clase media en 3 millones de personas. 3 millones nuevas de personas hoy día están con ingresos medios y eso es importante porque nos da la orientación de que nuestra gente hoy ha mejorado sus ingresos. Y por último, lo que quiero mostrarles es los beneficiarios de nuestros bonos sociales. Si vemos persona por persona, tenemos que en la mitad de nuestra población ha recibido algún bono en estos últimos 12 años. Un 20% de nuestra población ha recibido el bono Juancito Pinto, un 11% la renta dignidad y un 18% el bono Juan Azurduy. Estos son nuestros logros sociales. El salario mínimo de 400 bolivianos que teníamos el 2006, que más o menos representaban como $40, hoy día estamos en 2,000 bolivianos que representan casi $300. Esta es la evolución del salario mínimo que ha ido mejorando también la calidad de nuestra gente y principalmente de aquellos obreros que viven con salario mínimo. Presidente, este es el libro que hemos producido. Hemos querido mostrarles a la gente, a nuestros jóvenes, a nuestras estadísticas, todos nuestros logros sociales. Creemos estos 12 años hemos logrado grandes hitos, grandes logros en materia económica. Sabemos que todavía falta por hacer, pero creemos que estamos en el camino correcto, estamos convencidos que este es el camino para mejorar la capacidad o la calidad de vida de nuestra gente, y por eso es que seguimos con este compromiso de seguir trabajando por nuestro país, y bueno, yo creo que más adelante, seguramente en los próximos años, vamos a tener muchas mejores noticias para nuestros pobladores. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestro hermano Ministro de Economía y Finanzas Públicas. A continuación vamos a invitar a realizar comentarios, las palabras de circunstancia a cargo del Presidente del Banco Central de Bolivia, hermano Pablo Ramos. Hermano Presidente Evo Morales Ayma, hermano Ministro, hermano Viceministro, hermanos ministros, viceministros, agradezco el honor de comentar este libro. Un libro que representa la realidad que hemos vivido y que estamos viviendo. Una economía sólida a partir de un modelo económico
que tuvo un punto de arranque con la nacionalización de los hidrocarburos. Porque lo esencial que ha permitido lograr las metas está justamente en el excedente económico que pasó a manos del pueblo boliviano y que es administrado por el Estado. El hecho de que los recursos naturales y las empresas públicas estratégicas hayan vuelto otra vez al control nacional permitió alcanzar esos índices de producción que realmente son espectaculares, muestran un crecimiento sostenido con estabilidad económica que se expresa en las bajas tasas de inflación y con una redistribución del ingreso que ha permitido bajar los índices de pobreza, reducir la pobreza crítica, y eso muestra que nuestra población ahora ha ascendido en su nivel de vida. Estamos con un objetivo grande, el objetivo del vivir bien. Eso es lo que marca la política. Y el vivir bien se consigue obviamente con mayores ingresos, pero también con nuevas formas, con nuevas pautas de vida. Y creo que los aspectos sociales que aquí se han destacado en cuanto a los resultados económicos, pues son motivo de orgullo para todos los bolivianos. Y podemos decir en este momento, en el contexto internacional, que Bolivia tiene bases sólidas para el futuro. Tenemos reservas monetarias altas, reservas monetarias que permiten, como se ha mostrado aquí en el texto, que podamos financiar 10 meses de importación si no tuviéramos un centavo en cuanto a exportaciones y a ingreso de divisas, que permiten cubrir plenamente las deudas, que por lo tanto aseguran solvencia y liquidez a la economía boliviana. Por eso debemos estar todos confiados, porque este modelo ha mostrado que sabe lograr resultados positivos, que se basa no solo en las exportaciones, sino sobre todo en la demanda interna. Ahí está el secreto. El hecho de que nuestra gente viva mejor, consuma más, que nuestra inversión esté dinámica con los niveles que se han mostrado, muestra que Bolivia tiene pujanza, tiene perspectivas, tiene un modelo solvente, un modelo fuerte que tenemos que sostenerlo, tenemos que vigorizarlo, porque con él podremos ir a la meta de los 50.000 millones de dólares del Producto Bruto Interno, con un crecimiento muy sostenido en el ingreso per cápita. Debo felicitar, en primer lugar, a nuestro presidente por haber conducido la economía con este modelo, con firmeza, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a todas las instituciones que han trabajado en el campo de la economía, a todo nuestro pueblo, porque sí, al final los resultados económicos son resultado del trabajo de la gente, del esfuerzo de la gente. Creo que con este libro vamos a enriquecer el conocimiento y vamos a mostrar a todos que Bolivia marcha por un buen camino. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del hermano Pablo Ramos, presidente del Banco Central de Bolivia. Es importante recordarles a todos los invitados e invitadas de que en este lugar ustedes van a poder hoy tener también la publicación del presente libro y también van a poder acceder a lo que es la descarga libre. Hay diferentes banners con lo que es el código QR, pueden ingresar con sus celulares y tener ya la descarga libre o ingresar a la página www.economiayfinanzas.gov.bo. A continuación, continuamos con lo que es la presentación de la publicación 12 años de estabilidad económica y Bolivia. Vamos a dar paso a las palabras de circunstancia a cargo del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Saima. Bueno, muchas gracias a todos y a todos. Hermano ministro, me estaba reclamando por primera vez visito después de la inauguración. ¿Yo qué puedo hacer si no invitan?
Bueno, saludo a todos los trabajadores, al ministerio, invitados especiales. Me pongo nervioso porque estoy frente a todos los economistas, financistas. Espero no equivocarme en mi intervención. Recordando a ver el pasado, digo, recordando el pasado, porque el Estado no podía garantizar inversión. Me acuerdo perfectamente cuando algunos sectores o regiones del país paralizaban, especialmente atención en la construcción de caminos pavimentados, y la respuesta que era, después de una semana, dos semanas de bloqueo, la respuesta era que el Estado no puede acceder a créditos porque no tiene capacidad de endeudamiento. En tiempos del militarismo y parte del tiempo del neoliberalismo, entre la deuda externa y el PIB estaban casi tas con tas. ¿En qué país podían confiar o qué organismo podía confiar créditos? Y repito nuevamente, la respuesta era que el gobierno no podía acceder a créditos. Y peor todavía cuando son demandas de carácter social, el tema de ítems, por ejemplo, para el tema de educación especial, imposible poder atender las demandas. Y hay en algunas regiones, inclusive yo diría en algunas ciudades, el pueblo, Estado, Estado, pueblo. ¿Qué quiero decir? Lo que tenía que hacer el Estado, el pueblo tenía que hacer esas pequeñas y medianas obras. Y en mi experiencia en la zona del trópico de Cochabamba, si había presencia del Estado en la zona del trópico, era solamente la represión. Además de eso, una represión internacional con la base militar en cuartel de Chimoré. Yo siento que eso obligó a los movimientos sociales, a todos, profesionales comprometidos también con su patria, con nuestra patria, a cómo cambiar ese modelo económico. Ese modelo económico de permanente saqueo a nuestros recursos naturales. Y si revisamos la historia, en distintos tiempos del pasado, siempre planificaron cómo, desde afuera y arriba, dividirnos, enfrentarnos entre bolivianos. Dividirnos y enfrentarnos entre bolivianos, ¿para qué? Para dominarnos políticamente, para someternos a políticas no del pueblo, sino del imperio norteamericano en nuestros tiempos. Claro, una vez dominado, fácilmente robarnos nuestros recursos naturales. Ahí vienen las llamadas privatizaciones, mal llamada capitalización. Pero no creo que estaba equivocada la llamada capitalización. Es que nosotros no hemos entendido. Capitalización es para el capital extranjero. Pero privatizando, robando, saqueando nuestros recursos naturales. Y siento que el pueblo tan sabio se dio cuenta perfectamente de este saqueo de los recursos naturales para poder a ver cómo cambiar esa matriz económica del pasado. ¿Por qué les comento esto? Algunos opositores, supuestos analistas, cuando son políticos fracasados de la derecha, ex viceministro de Goni, de ADN, de Banzer, dice, no, gracias a la bonanza económica, bonanza del petróleo, nos dicen, a ver, que es el piloto automático. ¿Qué piloto automático? Todos los resultados que demuestra nuestro ministro de Economía es resultado de la lucha del pueblo boliviano. Un enfrentamiento directo a ese modelo del pasado. ¿Y cuáles eran los cambios estructurales que pedía el pueblo? En lo político, la refundación de Bolivia. Porque antes teníamos un Estado, yo diría, sin clases y autoridades impostores. Entonces, ¿cómo refundar Bolivia? Era una propuesta política del pueblo, la convocatoria de la Asamblea Constituyente.
Y en lo económico ha sido justamente la nacionalización de los recursos naturales y nuestras empresas estratégicas. Lo más difícil ha sido el proceso constituyente. ¿Ustedes recuerdan llamados, concentraciones en Santa Cruz, un millón, si no ha habido un millón, por lo menos ha habido 200, 300, tal vez 500 mil personas. Y ahora si evaluamos de tiempos del proceso constituyente a estos tiempos, yo veo que no hay nada de concentraciones como antes, ¿no? Tantas acusaciones, yo me acuerdo perfectamente, pedían mi renuncia, nos llevaron al revocatorio, en vez de que el referendo revocatorio sea realmente revocatorio, se ha convertido más bien ratificatorio. Acusaciones, que yo era el macaco menor, el excelentísimo asesino, pero casualmente también con algunos dirigentes sindicales coincidía. La derecha cruceña pedía mi renuncia, y algunos dirigentes de la COBRE decían, el Evo que deje la presidencia de la Central Obrera Boliviana. De ese tiempo, si hacemos una evaluación política, hasta eso ahora ha cambiado. Entonces, garantizar la Asamblea Constituyente ha sido difícil. Tardamos como 3 años. Constituyentes expulsados de Sucre. Así como fundadores de la República también expulsados de Sucre. Casi se parece esos hechos históricos de tiempos de la fundación de la República con tiempos de la refundación de Bolivia. Pero gracias a la unidad del pueblo boliviano garantizamos cómo ha dado un paso importante de un Estado colonial a un Estado plurinacional, de un Estado mendigo limosnero a un Estado digno y soberano. Son resultados gracias a la unidad del pueblo boliviano. Y el tema de la nacionalización no ha sido mucho problema, yo diría, porque era más una decisión política. Pero antes de eso, veo muchas juventudes acá, les felicito. El año 2003, cuando el Banco Mundial, especialmente el Fondo Monetario Internacional, para bajar el déficit fiscal, ha instruido impuesto al salario. Sería importante levantar datos de cuántos AES se levantan el pueblo. Entre nuestras instituciones como Fuerza Armada, policía, enfrentados, como muertos en la Plaza Murillo. Y quiero que sepan, y ahí proyectamos, como bancada del MAS, ahora más conocido como la ley de IDH, hemos pedido una modificación a la ley de hidrocarburos. Y dijimos al Gonzalo Sáenz Lozada, este proyecto de ley va a resolver mediamente el tema económico. Yo debatí con los jubilados, rentistas, con algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana, con sectores sociales, una propuesta de proyecto de ley. No se habla de IDH, sino de regalías, casi 50-50 de regalías. Y la derecha solo ha cambiado nuestra propuesta de regalías a IDH. Pero en ese momento no tomaron en cuenta nuestro proyecto de ley. Y además de eso, en el proyecto, el proyecto inicial, el origen del proyecto, estaba ya el tema también de la nacionalización, eso retiraron. Cuando se agudizaba el problema económico, nuevamente, esa ley, ¿cómo hicimos aprobar? Paro en la Ciudad Alto y bloqueo de caminos en la zona del trópico de Cochabamba. ¿Recuerdan ustedes los pañuelitos blancos en la Plaza Murillo? Cuando paramos y dando ultimátum al Congreso, se aprueba esa ley. Así hicimos aprobar ese proyecto de ley de modificación. Eso ya en 2005, ya ha empezado después, ya un poquito a cambiar la situación económica del país. Pero con la nacionalización ya ha cambiado totalmente la economía nacional. Entonces lo que quiero decir no es el piloto automático, no es la bonanza,
bonanza, diremos, del petróleo, quien ha hecho cambiar la situación económica del país, sino ha sido la lucha del pueblo boliviano. Pero aquí hay que reconocer a los sectores sociales. ¿Por qué la estabilidad económica? Porque hay estabilidad política. ¿Y por qué hay una estabilidad política? La demanda de los sectores sociales ya no es por cambios estructurales. Hay demanda todavía por reivindicaciones sociales de un sector, de una región. En mi experiencia, en nuestra experiencia, cuando el pueblo se levanta por cambios estructurales, sea en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, ese es ya imparable, eso no garantiza ninguna estabilidad política. Y cuando solamente las reivindicaciones son por reivindicaciones sociales, por una escuela, por un camino, ya no es por cambios estructurales. Y esa es la enorme diferencia que tenemos como Estado, como pueblo, con otros países vecinos. Como políticamente, durante la Asamblea Constituyente, garantizamos cambios profundos en la Constitución y en lo económico, la nacionalización, entonces ya no hay motivo de nuestros sectores sociales para movilizarse por cambios estructurales. Solo hay movilización por algunas reivindicaciones y siempre habrá eso. Porque lo que no han atendido en 180 años, tampoco pueden atender en 12, 13 años. Pero saben que estamos avanzando. Saben que hemos dado pasos importantes. Entonces hay que reconocer los movimientos sociales de cómo entender no temas centrales, ha habido algunos problemas, pero también en nuestra experiencia, en mi experiencia especialmente, algunas reivindicaciones de algunos sectores sociales también son muy, muy exagerados, inatendibles, hasta indeseables para otros sectores sociales, porque no solamente hay un sector social. Y en el debate que yo tengo, a veces me pongo como dirigente, les digo, a ver, hablemos como dirigente, no como no están hablando con el presidente. ¿Cuál era nuestra lucha antes? Cambiar Bolivia, cambiar la economía, estamos en el proceso. Y ahora si algún sector solamente quiere una reivindicación, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser nuestra Bolivia? Y les pido a los hermanos dirigentes, hombres y mujeres, de los distintos sectores y regiones del país, quiero que me ayuden a cuidar la economía. Y cuando se dice la verdad, en base a documentos, en base a números de economía, en mi experiencia, que la gente entiende. Sí es tan importante decir la verdad, con honestidad, con responsabilidad, con transparencia. Eso fundamentalmente para cuidar la economía nacional. Ha habido algunos problemas, hemos tenido, no comparto, pero en su generalidad, estamos mejor que antes. Entonces, hermanas y hermanos, que este resultado que tenemos es gracias a la lucha del pueblo boliviano, y la lucha del pueblo en la parte económica era la nacionalización. Pero nunca hemos descuidado el tema de inversión, pero paralelo a eso tampoco hemos descuidado el aspecto laboral. Pero también aquí debemos reconocer, cuando llegamos al gobierno, el presidente ganaba como cerca de 40 mil bolivianos. Yo decidí bajar el sueldo del presidente a 15 mil bolivianos. Creo que he propuesto hasta 5 mil, 10 mil. Los profesores no han querido. Entiendo perfectamente su estatus económico, de la familia. A veces digo, hemos castigado, con el compañero Álvaro, hemos castigado a los trabajadores. Como 6, 7, 8 años, no hemos subido nada. Un año hemos invitado un bonito, los compañeros trabajadores. Todo era por Bolivia, todo para que Bolivia salga económicamente. Es un aporte importante. Yo me acuerdo de la demanda de ítems. La demanda de ítems, el 2006 hemos atendido con lo que nos hemos rebajado sueldos. Claro, no pueden ganar por encima del presidente, por debajo del presidente. Y ahí quiero aprovechar esta oportunidad, hermanos, de esos tiempos, siguen algunos trabajando, gracias por el gran aporte. Porque llegamos al gobierno, no pues, no,
por plata, claro, necesitamos para vivir. Entonces, ese acompañamiento ha sido tan importante. Cero de gastos reservados. Para mí, cero de gastos de representación, no conozco eso. Antes tenían, ¿no?, al margen del sueldo, tantos beneficios. Y sobre todo, quienes venimos de las luchas sociales, no hemos venido aquí a acumular plata, a volvernos, así como antes. Eran presidentes, ganaban presidente para ser dueños de las minas. Eran presidentes para ser dueños de tierras. Eran presidentes o ministros para ser dueños de empresas. Privatizaban para después de ellos adueñarse. No hemos venido aquí con el compañero Álvaro para ser presidente, vicepresidente. Ahora, ¿con qué banco me voy a ir? ¿Con cuántas tierras me voy a ir? ¿O con cuántas empresas? No. Aquí de verdad hemos entendido que la política es una ciencia de servicio. La política es una ciencia de servir al pueblo boliviano. Lamento mucho, tenemos algunos problemas ahí abajo, como el Banco Unión. No nos gusta, no compartimos. Pero la mayor parte, casi 90, 99% de los trabajadores, con la patria, por la patria, por las futuras generaciones. Y cuando hay resultados, eso alienta bastante. Entonces, hermanas y hermanos, ¿qué tan importante ha sido esta combinación entre la inversión y la responsabilidad laboral? ¿No? Pero el modelo que tenemos es que en Bolivia el Estado es el que encabeza la inversión, acompañada por el sector privado. Está garantizada la inversión privada, nacional o internacional. Y acompañada también a algunos sectores sociales, cooperativas, asociaciones, empresas comunitarias. Entonces, ese es nuestro modelo. Ese modelo ahora está en debate permanente, no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel del planeta entero. ¿Por qué de golpe recordemos, repasemos, cuando llegamos al gobierno en 2006, Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de toda América. Después de Haití, estaba Bolivia en América. Y sorpresivamente, nuevamente este año ratifican organismos internacionales como Bolivia es el país o primer país en crecimiento en Sudamérica, 2018. Y repasamos los datos, segundo en toda América. Eso no es el piloto automático. Eso es el trabajo conjunto, una planificación. Y saludamos a hermanas y hermanos que aportan en ese proceso de profundos cambios. Pero no solamente termina aquí, y esto es lo más importante, yo diría, desde nuestra experiencia, que no podemos depender del mercado externo. Es importante, hay que seguir ampliando exportaciones. Más importante es el mercado interno. Eso, los primeros años no lo entendíamos, yo no entendía, tal vez Álvaro entendía. Pero cuando empezamos con algunos pequeños programas, ampliar el mercado interno, y es más seguro para el crecimiento económico. A ver, hermanas y hermanos, una pequeña reflexión. Si solo dependeríamos del gas, este año, el año pasado, anteaño pasado, no seríamos primero en crecimiento económico en Sudamérica, porque el petróleo bajó. Los resultados que tenemos, ¿qué demuestran? Hemos diversificado el aparato productivo. Estoy convencido, Bolivia no depende del gas. Es importante, tan importante. Pero hay otros rubros. Por eso no hemos caído. Y no quiero levantar algunos países de Sudamérica, América Latina, donde solamente dependen de recursos naturales. Aquel del precio de los minerales, de soya, pero Bolivia sigue creciendo. Nos afectó, pero no somos el último, seguimos siendo el primero. Nuestra tarea, aprovecho esta oportunidad, hermanos licenciados, planificadores, economistas, nuestra responsabilidad, ¿cómo podemos seguir pariendo? Espero el término no esté equivocando, seguir con nuevos programas económicos.
que la tarea de ustedes, hermanas y hermanos, no solamente es administrar, llegar ahí, trabajar, saber nuestras responsabilidades, sino ser creativos, iniciativas. ¿Cómo desde el Ministerio de Economía podemos aportar con nuevos proyectos, con nuevos planes? ¿Cómo Bolivia puede seguir creciendo económicamente? Pero lo que tenemos planificado hasta ahora, que esa es la garantía, es la esperanza de Bolivia, y que también el pueblo tiene mucha confianza en nuestro proceso, porque después de nacionalizar ya empezamos a industrializar. Algunos datos, ¿sabe? Para refrescar la memoria, yo no podía entender cuando llegamos al gobierno cómo se podía importar GLP, cuando solamente se exportaba gas natural. Hemos tenido algunos problemas para instalar la planta separadora de líquido. Ahora estamos exportando GLP. Estamos exportando urea. Pronto vamos a exportar cloruro de potasio, creo que ya estamos arrancando. Entonces ya hemos empezado a industrializar la petroquímica. Es cuestión de tiempo. Pero no solamente nos quedamos en tema hidrocarburos. Yo tengo mucha confianza y esperanza en tema de energía. Cuando llegamos al gobierno, ¿cuánto era la demanda interna? 700 megavatios. ¿Cuánto era la generación o la producción? 750 megavatios. Teníamos apenas 50 megavatios de reserva. ¿Recuerdan ustedes? Hemos organizado a los jóvenes a repartir focos ahorradores, porque nos recomendaron algunos expertos, empresarios, yo saludo, empresarios muy comprometidos con la patria. Nos decía, presidente, vicepresidente, si no invertimos en energía, va a faltar energía. Recién nos dimos cuenta que iba a haber un déficit. Entonces, la mejor forma de evitar que no falte energía, ahorrando energía. Por eso, compramos foquitos, ahorradores. Creo que por entonces ahorramos como 60 megavatios. Ya instalamos algunas pequeñas termoeléctricas. ¿Y saben, hermanas y hermanos, del año pasado cuánto ha sido día pico en consumo de energía eléctrica en Bolivia? 1.500 megavatios. Está muy bien. Pero ¿cuánto ha sido en este momento? ¿Cuánto estamos generando energía? 2.100 megavatios. Cuando llegamos 750 megavatios, ahora 2.100 megavatios. Entre febrero o marzo esperamos que las empresas cumplan, vamos a incorporar los ciclos combinados a las termoeléctricas, Yacuiba, Entre Ríos, Cochabamba y Barnes Santa Cruz, vamos a incorporar 1.000 megavatios. ¿Cuánto vamos a generar? 2.000, 3.000, más de 3.000 megavatios. ¿Y por qué nos hemos planteado que Bolivia sea el centro energético? No quisieron levantar cuánto crece demanda en Brasil y en los países vecinos. Y nos estamos preparando para exportar energía. Tenemos tantos proyectos, La Paz, Cochabamba. ¿Nuestro plan qué es? De Cochabamba o de los departamentos que generen energía, no llevemos a los departamentos que no generen energía. Con la planta solar en Uyuni ya. En Oruro vamos a cubrir, en Oruro vamos a instalar otra planta solar, energía solar, que va a generar unos 60, 70 megavatios, ya está con contrato 1. La demanda de Oruro, me estoy acordando, con 60, 70 megavatios. Solo con la planta solar, vamos a generar con la planta unos 60, 70 megavatios, con la otra, más todavía. Si mi gran deseo, nuestro gran deseo, nuestro programa es, todos los departamentos generen su propia energía. Y de donde se llevaba, como de Cochabamba o Santa Cruz, ya no se lleva a ese departamento, sino todo para exportar. Estamos acabando el tendido eléctrico de Yacuiba, creo que Tartagal, Argentina, para exportar, para empezar, más de 100 megavatios. Y vamos a exportar energía a los países vecinos. Son programas, tal vez algunos sean parte de la Agenda 2025. Pero también, tema agropecuario, creo que muy tarde hemos reaccionado. A veces a mí, quiero ser muy sincero, me cuesta aprender y entender profundamente de algún programa, de algún proyecto. Y cuando ya estamos, nos hemos convencido,
manos a la obra. El etanol, por ejemplo, tema agropecuario. El próximo año, yo casi estoy seguro, mínimo, nos va a hacer crecer con 0.5% que etanol. Si en este momento estamos con 0.46%, ¿cuánto vamos a terminar este año? Como año. Ya, 0.5 más 5%, solamente que venga a detonar el próximo año, estamos por el 5% de crecimiento económico. Sí podemos comentar muchos rubros que tenemos para mejorar la economía. Estamos empezando a industrializar el hierro. Porque cuando se importa, usted sabe muy bien, nuestras divisas se van fuera de Bolivia. ¿Cómo evitar todas las importaciones? Algunos para industrialización van a seguir importando, pero también podemos industrializar. Pero si rápidamente avanzamos de la exportación de quinoa, café, soya, carne a China, ni se imagina. Ya está abriéndose el mercado. Porque no damos mucha, no informamos a la población con motivo de la cumbre iberoamericana de jefe de Estado realizada la semana pasada en Guatemala. Se abrió un contrato para exportar carne a El Salvador. Firmado contrato de exportar a México, directamente quinoa, pero también leche. Es decir, van a abrirse mercados. Entonces, tema energético, tema agropecuario, tema minero, petroquímica. Imagínense, hermanas y hermanos, Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro. A veces yo pienso, desde el momento de la fundación de la República, 1825, ya con el primer presidente boliviano, con el primer presidente boliviano, empezamos bien, Andrés Santa Cruz Calahumana. ¿Y de dónde viene la conspiración a la Andrés Santa Cruz Calahumana? De la oligarquía chilena. Cuando Andrés Santa Cruz gestó la Confederación Perú-Boliviana. Y la historia cuenta, ese tiempo de Andrés Santa Cruz, Bolivia era el país más próspero. Un presidente proteccionista. Algunos comentan que la moneda boliviana que regía en la región. ¿Cómo? ¿De qué sector viene la conspiración? Apoyado por el sector oligárquico boliviano para acabar con el gobierno de Andrés Santa Cruz Calahumana. A partir de ese momento ya no ha habido estabilidad política. Cada un año, dos presidentes cada año, promedio hasta 2005. Si los gobiernos hubieran dado importancia a los recursos naturales de Bolivia, desde la Fundación de la República, Bolivia seguramente hubiera estado cooperando con otros países, invirtiendo fuera de Bolivia. Se ha perdido tanto tiempo. Grupos oligárquicos que nunca pensaron en la patria, nunca pensaron en Bolivia. Apoyado por las transnacionales. Y se ha perdido tanto. Hermanas y hermanos, yo siento que Bolivia tiene mucha esperanza. Estamos experimentando, estamos viendo, estamos viviendo todos. Pero también tenemos debilidades. Yo no sé, tal vez ustedes saben muy bien, sin contrabando, ¿cuánto por ciento más puede crecer Bolivia? Seguro, por lo menos 1%, 2% más. Y si tuviéramos salida al mar, es otro porcentaje más. Pese a esas debilidades, estamos bien. Y Bolivia va a seguir creciendo económicamente. Un plan debatido por el pueblo boliviano, en otros movimientos sociales y en otros profesionales que aportan su conocimiento por nuestra querida Bolivia. Yo conocí al hermano Pablo Ramos en la huelga de hambre de 1985, 85, 86, ahí con Lechín, con la Confederación Sindical Única, yo estaba en la huelga, todavía no era dirigente regional, sino de mi central campesina, 2 de agosto. Licenciado Pablo Ramos vino ahí a explicarnos, creo que tenía un libro, Saqueo a Bolivia, nos ha explicado,
ya estaba vigente al 21060, la ha destrozado al 21060. Yo quería hablar, quería que me explique a sola, no, papo, es inalcanzable, se iba. Yo detrás del Pablo, ahora el Pablo detrás de mí. Perdón, licenciado, mil minutos. Aprendí bastante de una conferencia que vino a dar a la huelga de hambre, debe recordar, de Radio Fides al frente, ahí estaba la sede, creo, de la Confederación Sindical Única. Había, creo, 20, 30 huelguistas de hambre, nosotros contra esa ley, llamada de 2008, la COP por reivindicación de la Confederación Sindical Única. Nuestro gran maestro, un aplauso para el compañero, hermano Pablo Ramos, que sigue aportando. Todos, pensar en la patria, pensar en las futuras generaciones, dar importancia a nuestros recursos naturales, así importante para este crecimiento económico. Y nuestra responsabilidad, no bajemos, no paremos. Y por eso nuestro pedido, me he pedido en especial, junto a esos jóvenes profesionales, piense, iniciativa, proponga que nuevas empresas puedan aportar al Estado, no que nuevas empresas, industrias, pueden generar divisas para el pueblo boliviano. Ganar, distribuir, y los resultados que nos muestra, hemos bajado bastante la pobreza, la extrema pobreza, y este resultado en el exterior, de verdad, no pueden entender qué está pasando en Bolivia. Pero nosotros sabemos que es el producto de la lucha del pueblo boliviano, la lucha de los movimientos sociales, pero también una lucha electoral, una lucha en base a un programa, en base a principios, con valores y con proyecciones hacia el futuro. Felicitar al hermano Guillén por este libro, hay que difundir. Sería importante resumir, ¿no?, los trípticos, 4, 5, 10 trípticos, para que el pueblo pueda entender. No sé si estamos cambiando, creo que no tenemos mucha cultura de lectura, eso nos perjudica. Entonces, cuando son libros no leemos, pero cuando son trípticos ya fácilmente nos informamos. Las tablas comparativas, cómo era antes, cómo estamos ahora, y qué es el 2025 en temas económicos, en temas de inversión, y que el pueblo se informe. Nosotros no mentimos, tampoco tenemos por qué mentir, sino solo informar la verdad sobre nuestra querida Bolivia. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Tenemos entonces las palabras del presidente Evo Morales en la presentación de este libro de los 12 años de estabilidad económica. Destacamos las palabras de las autoridades, quienes ponderaban acerca de este modelo socioeconómico, comunitario y productivo, el cual destaca la estabilidad económica y el crecimiento, modelo de la región sudamericana, creciendo al margen del 5% en el Producto Interno Bruto aproximadamente. El presidente Evo Morales destacaba acerca de esta labor que ha sido del pueblo, principalmente y por supuesto en la recuperación estratégica de los recursos del Estado desde la presidencia del dignatario boliviano. En 2005, 4 de cada 10 personas vivían en condiciones de extrema pobreza y no podían satisfacer ni sus necesidades básicas alimentarias. Con la implementación de las políticas y medidas sociales, la pobreza extrema disminuyó en más de la mitad, es decir, solo 2 de cada 10 personas aún viven en extrema pobreza en Bolivia. A resultado de ello, a nivel regional, el Estado dejó de ser el país más pobre y este indicador disminuyó de 38.2% en 2005 a 17.1% en 2017. Algunos de los parámetros de los cuales subraya y destaca estas políticas que usted lo va a poder adquirir en la página del Ministerio de Economía. 12 años de estabilidad económica en Bolivia. Los dejamos con el resumen de esta importante edición que hemos tenido a través de las pantallas de Bolivia TV. Que pase un excelente resto de jornada. Permiso.